Si te gusta esta pasta, no te gusta, si comerías un plato hecho de todos penes chiquitos. ¿Por qué son pene? Me preguntaron. ¿Cómo se llama? Yo lo llamaría pene. Hola amigos, buen día. ¿Cómo están por ahí? Bienvenidos de nuevo en mi canal de YouTube. Para que no conocen a mí todavía, mi nombre es Iago, justo de Eslovaco y vivo ya 4 años en Buenos Aires. Y ahora ya tenés la respuesta porque hablo como hablo. Sí, hablo como eslovaco que aprendí a hablar solo en castellano. Y acá no vamos a hablar sobre idiomas, acá sí se va a cocinar. Y le quiero contar que hace un rato encontré en barrio chino una pasta. Miren esto. No sé a qué se... No sé a qué se le va a aparecer esta pasta, pero me pareció, cuando la vi por primera vez, que capaz que sería interesante de cocinar un plato con eso. Por eso hoy vamos a ver una pasta con una salsa súper rica. Miren. Ay, no, pero antes asegúrate que estás suscrito a mi canal de YouTube para que nunca perdes ningún video. Necesitas qué hacer. Prende la campanita, obviamente. ¿Una pasta con salsa de 4 quesos? Sí, pero no cualquiera. Comenzamos con manteca, harina de 4 ceros y formamos nuestro roux. Ahora se viene leche y lo mezclamos rápido para que no se formen los grumos. Los odio. Ahora se viene crema de leche, queso cheddar rallado, queso blanco, queso parmesano y queso azul. Mezclamos hasta que se funde el queso. Psst, se está fundiendo el queso. Ahora nuez moscada y obviamente sal y pimienta. Esto sí va a ser una bomba. Mezclamos con una pasta ya cocida. Yo elegí la forma más familiar para mí. Ahora lo sigo con más de queso, panceta grillada y verdeo. Con esto me quiero morir ya. Amo la pasta con salsa de 4 quesos. Amo la pasta en forma de un pene. Sí, lo dije. Mátenme. Los amo. No sé cómo llamarlo. Acá la paquete dice minchiete. Así que vamos a decir que son un minchiete. Me encanta cocinar con esto y creo que va a partir de hoy ser mi pasta preferida. No, me encanta. No sé si no les encanta, coméntenme si te gusta esta pasta o no te gusta, si comerías un plato hecho de todos penes chiquitos. ¿Por qué son pene? Me preguntaron. ¿Cómo se llama? Yo lo llamaría pene. Más allá de una pasta bastante rara, tengo una super novedad a contarles, que mañana voy a viajar a Mendoza. Sí, gracias a la Liga de Enólogos. No sé si lo conté bien. Chicos, lo voy a dejar por acá abajo para que lo vean. Eso es bastante raro. La Liga de Enólogos, se dice. Ahí, ahí. Gracias, producción. Gracias a la Liga de Enólogos. Ay, tengo un día para aprender cómo se dice. La Liga de Enólogos. Gracias a la Liga de Enólogos voy a viajar a Mendoza y voy a conocer todo, toda la estructura, cómo se cosecha la uva, cómo se arma un buen vino. Ojalá que como se les gusta también. Y obviamente, ¿qué voy a hacer? Lo voy a traer conmigo. Así que préndete la notificación para que el jueves a la mañana puedes estar conmigo, acompañarme en este viaje que ya hace bastante tuve ganas de visitar Argentina y además Mendoza. Así que lo vino perfectamente. Nada, chicos, nos vemos ya mañana en mi viaje por Mendoza. No se lo pueden perder. ¿Dónde? Acá abajo te dejo mi Instagram. Está en todos lados. Siempre está en todos lados. Muchas gracias por ver este video loco, loquitito. Les mando muchos besos enormes y nos vemos mañana en Mendoza. Sí, en Mendoza. Chao.